the first day of my life. I swear I was born right in that doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. A mí me gusta definir el método como teatro de la posibilidad o teatro de lo afectivo. Me llamo Francisco Javier Silva, tengo 16 años, vivo en Sevilla, en las 3.000 viviendas, soy gitano. Aquí hay más armas por metro cuadrado que en un cuartel de artillería. ¡Buen asesino! So I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Antes no estudiaba, no echaba cuenta a nadie. Y ahora desde que estoy en el teatro, pues le voy echando cuenta a la gente. Me han abierto muchas cosas para seguir adelante, gracias a Mati, porque seguiré estudiando y ella me metía a mí en teatro. Pero de mientras que yo no seguía estudiando, me echaba del teatro. Entonces tuve que seguir estudiando porque me di cuenta de que a mí me gustaba el teatro. Si hay una amenaza verbal, como es el caso tuyo, que tú has amenazado delante del director de muerte a esta niña, ¿vale? Si hay una amenaza verbal, nosotros necesitamos un seguro de que tú te estás comprometiendo a que eso no va a volver a pasar. No, yo sé por qué no lo voy a firmar. Pues no puedes venir al teatro. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting. Pues estamos haciendo este año Raúl y Julia. Y es como, digamos, una adaptación de Romeo y Julieta, pero adaptada al siglo XXI, creo, que va sobre una familia paya y otra gitana. Yo no estoy de acuerdo, yo quiero hablar con Mati, ¿vale? Porque yo no estoy de acuerdo con el final de la obra. ¿Pero por qué? Que tú salgas a la calle y yo te esté viendo a ti y yo estoy viendo a mi hijo enterrado. Te cojo y te mato. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, me, this time is different. I mean, I really think you like me. No soy paya ni gitana. Soy una mujer. Una mujer enamorada. Que lo que yo hago aquí quizás no sea lo más apropiado para algunos, sobre todo para las chicas. No se ama ni se extraña lo que no se conoce. Entonces, si yo les muestro algo que luego ellas no van a poder tener, a mí eso me da mucho miedo. Ay, que me meten las canciones que antes que no tenía.